Buenas noches, Jimmy. Bienvenido. Buenas noches, ingeniero. Perdón la cámara, pero aún voy en movimiento, aún No voy se atrás. preocupe, no se preocupe. Su vida vale mucho más, no se preocupe. Gracias por haberse conectado. Gracias, ingeniero. Buenas noches, Alexis, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra última clase de lo que corresponde al curso de Excel básico. Quiero felicitarlos. Desde este momento ya estuve revisando las actividades en las cuales todos han finalizado y por lo menos los que no llegaron al 100% ya tienen un 80% en lo que sería nuestra aula virtual. Pero quiero mencionarles que acá en el libro de calificaciones es donde veo las participaciones de cada uno de ustedes. Por eso quiero enviarles desde ya mis felicitaciones, en el cual ustedes estén esperando lo que sería la actualización del mensaje para que puedan descargar. No sé si ya intentaron poder descargar lo que es su diploma y si es así, pues ya lo tienen, guárdenlo. Recuérdense que esto es un diploma que los acredita, que ustedes ya tienen conocimiento de Excel básico. Espero que puedan seguir al segundo nivel todos y que puedan tener, como siempre, pues cada una de sus participaciones en las clases síncronas. Este día, miren, estamos finalizando con lo que corresponde a nuestro último tema, que es personalización de gráficos.
Ahora vamos a ver un tema muy importante en Excel, porque vamos a conocer la forma de crear gráficos. Cuando nosotros trabajamos gráficos en Excel, es muy diferente de cómo nosotros lo trabajamos, ya sea en Word o en este caso en una presentación, ya que en estos dos programas antes mencionados, nosotros nos genera automáticamente un ejemplo en el cual nosotros realizamos el cambio. Pero cuando trabajamos en Excel, no es de esa manera. Nosotros tenemos ya que tener nuestro cuadro de información para que nuestro gráfico se pueda crear. Entonces, si usted ha trabajado en Word o ha trabajado en PowerPoint para poder crear gráficos, se ha dado cuenta que automáticamente nos genera un libro de Excel para que nosotros podamos crear las modificaciones. Pero de esta forma no se trabaja en Excel. En Excel es muy diferente porque siendo en sí los gráficos de Excel, tenemos que tener nuestro cuadro creado para que nos pueda generar un gráfico. Voy a pasar en este momento a lo que es nuestra presentación. Les mencionaba que ahora estamos finalizando, estamos en la clase número 16. Como siempre voy a presentar por última vez mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos. Voy a explicar y desarrollar diferentes ejercicios en el tiempo que tenemos para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales podemos crear gráficos. Y que a veces solamente nos tomamos el de un gráfico o creemos que solamente existen como los dos gráficos básicos que hay en Excel, que en este caso sería el gráfico circular o en este caso el gráfico de columnas. Pero yo quiero mostrarles que existen otros tipos de gráficos que podemos utilizar en Excel. Además de eso, cualquier consulta que tenga, voy a tratar de poder finalizar unos 5 minutos antes para que todos pues, nos podamos despedir. Les había dicho el día de ayer que pues, era importante que cada uno de ustedes pudiera activar su cámara para el último lugar. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. En todas las clases que hemos tenido, les he enseñado la forma de poder trabajar en una hoja de Excel. Además de esto, de poder crear un cuadro atractivo, de crearle un formato, ya sea desde lo que serían desde Excel, o que lo trabajemos nosotros con cada una de las secciones que nosotros queremos. Pero cuando nosotros tenemos una información, ya sean valores numéricos, que es en el cual nosotros podemos crear un gráfico, necesitamos darle una vista diferente. Nuestros jefes, y ustedes no me van a dejar mentir, a veces necesitan solamente el extracto, y eso nosotros lo podemos hacer por medio de lo que es un gráfico. Entonces, voy a iniciar acá con qué es un gráfico. Dice que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Pero a veces los usuarios de Excel saben crear gráficos. Pero cuando vengo de mi parte y les pregunto, disculpe, ¿y esta parte qué significa? No saben. Porque crean los gráficos, pero no reconocen cada una de las partes de él. Y yo quiero en esta clase iniciar mostrándoles ¿cuáles son las partes importantes de un gráfico? Dice que un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluyen el área del gráfico, las series de datos, ejes, leyendas, rótulos de eje, entre otros. El siguiente gráfico muestra las partes de un gráfico de Excel que usted necesita conocer. Para esto, miren, les presento con esta imagen lo que serían las partes del gráfico. Usted no me cree un gráfico y no reconozca las partes. A veces les digo a los usuarios, mire, hágame un cambio donde se pueda ver, en este caso, la leyenda y se puedan ver los títulos horizontales. Y entonces se quedan así, como, ¿y qué me está diciendo? Yo lo único que aprendí fue a crear gráficos.
Pero este cuadro que les estoy mostrando, si ustedes están en una computadora y pueden crear, hacer una captura de pantalla, háganlo. Porque es importante que usted no solamente aprenda a colocar un gráfico, sino que también comprenda cuáles son las partes que conforman un gráfico. Acá tenemos área de gráfico, título de gráfico, serie de datos, líneas de división, que son las que me ayudan a poder visualizar, en este caso, las altas y bajas que tengo. En este caso, el título de eje vertical, que para este ejemplo me representa ventas. Y tenemos, en este caso, el título de eje horizontal, que me representa el gimnasio. Tengo las leyendas, que son muy importantes, porque en ellas se visualiza el color que representa cada una de las columnas que se muestra en el ejemplo. Tenemos producto 1, producto 2 y producto 3. Cuando nosotros incorporamos un gráfico en una hoja, tenemos que destacar mucho la información que tenemos. Y no tenemos que dejar que Excel nos haga todo. Ya les he enseñado a que nosotros podemos darle diferentes colores, tramo, imagen a lo que es un gráfico. Y saben qué bonito es cuando yo conozco de gráficos, no solamente sacarlo, sino que también yo pueda darle un diseño diferente a él, que es lo que quiero que ustedes aprendan más tarde. Dice que, además, en este caso que nosotros tenemos el área de gráfico, acá les muestro en esta diapositiva que corresponde a cada acción, porque no es solamente que usted conozca las partes, sino que sepa por qué existen y por qué se encuentran destacadas en cada una de las partes que corresponde al gráfico. Por ejemplo, miren, acá tenemos ejes. Dice que un eje es la línea que sirve como referencia de medida. Dice que el eje Y es conocido como el eje vertical y generalmente contiene datos. El eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías de gráficos. Entonces, vean qué tan importante es realizar y reconocer cada una de las partes que están en el gráfico. Dos puntos más importantes acá. Título del eje. Dice que es el texto descriptivo que se alinea automáticamente al eje correspondiente. Y leyenda. Dice que es un cuadro que ayuda a identificar los colores asignados a la serie de datos. Si ustedes gustan, yo les puedo proporcionar también esta presentación en PDF para que también la tengan guardada y puedan, en este caso, identificar las partes que corresponden a cada uno de lo que es nuestro lado. Cuando nosotros tenemos ya una información, que en este caso vamos a hablar de categorías y series, yo quiero mostrarles este cuadro de nuestra imagen, que sería uno de los ejercicios que vamos a hacer en nuestra hoja. Vea que de la información que acaban de visualizar en este momento, en nuestro cuadro se destacan dos, que sería la categoría y serían en este caso las series, que es lo que va a dar vida a nuestro gráfico. Si nosotros no tenemos en una tabla valores numéricos, entonces no podemos crear los gráficos, porque ellos son los que nos ayudan a poder realizar en este caso cada una de lo que sería en Excel. También quiero decirles que en Excel no solamente existe el gráfico de pastel o el gráfico de barra, sino que existen diferentes tipos, los cuales ellos nos ayudan a poder identificar mejor con la información que nosotros tenemos. Dice que entre los tipos de gráficos más utilizados tenemos el gráfico de Tolinder. Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Las categorías de datos aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Que entonces se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. Mucho cuidado con esta información cuando nosotros creamos el gráfico. A veces me dicen, no, yo voy a colocar el de barra. Y siempre les pregunto, ¿están seguros que este gráfico va a poder identificar los valores que se tienen? Sí.
porque consideran que el gráfico de colinas o el de barras tiene algo parecido, pero acá estoy expandiendo en la teoría una de las diferencias que tiene. También podemos visualizar gráficos de línea. Dice que un gráfico de línea muestra la relación de los cambios en los datos de un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en la tendencia de los datos más que en las cantidades de cambio, como lo hacen los gráficos de área. Además de eso, Miguel, tenemos gráficos circulares, también conocidos como gráficos de pie, gráficos de pastel, en el cual estos gráficos pueden contener una sola serie de datos, ya que muestran los porcentajes de cada una de las partes respectivas al total. Con este gráfico, cuando ya estemos trabajando en nuestro libro de Excel, quiero mencionarles que en el video que ustedes vieron con su docente, cuando él creó este ejercicio, si ustedes se dieron cuenta, él lo hizo solamente para una serie. Pero quiero mencionarles que esa acción es porque usted, esta sería la única columna que va a utilizar. De mi parte, yo recomiendo siempre seleccionar todo. Quiero mencionarles, como siempre, que usted trabaja de derecha a izquierda. Entonces, al buscar la primera información, siempre nos va a corresponder a la opción 1. Pero si usted en su momento necesita cambiar, si por ejemplo tiene tres columnas con información de valores numéricos, entonces, si ha dejado seleccionado todo, usted puede cambiar de serie 1 a serie 2 o de serie 2 a serie 3. Pero voy a hacer un ejercicio para que me comprenda mejor lo que le estoy mencionando. Quiero también decirles que tenemos el gráfico de barra. Dice que un gráfico de barra hace un énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Así como les he mostrado en cada una de las diapositivas, se muestran los diferentes estilos de gráficos que nosotros podemos utilizar. Tenemos el gráfico de área. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. Dice que un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que pueden hacer un gráfico de línea. Y tenemos los gráficos XY o también llamados de dispersión. Saben que cuando yo conocí estos gráficos, yo los conocí como dispersión. Y a veces siempre tenía con otros usuarios que me decían, vamos a utilizar gráficos XY. Pero en mi caso, yo los conocí como dispersión. O la mayoría de usuarios los conoce como dispersión. Pero también son conocidos como XY. Dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos X. En lugar de utilizar categorías, ya usted en este momento ya sabe cuando hablo de una categoría, en algunos de los ejes como los gráficos Cantillon. Entonces, esos serían algunos de los gráficos que nosotros podemos encontrar en Excel. Siempre usted va a utilizar el que considere que va a ser mejor para la información que tiene. También quiero decirles que usted, como siempre, es muy amigable, porque no solamente usted puede decidir el gráfico que quiere utilizar con la información que tiene, sino que él también le ayuda. A veces nosotros no sabemos qué gráfico podemos utilizar con la información. Entonces, Excel tiene un apartado en el cual me muestra recomendaciones de gráficos que puedo utilizar con la selección que tengo dentro de Excel. Entonces, ya les voy a enseñar también esa forma en la cual Excel pues, nos muestra recomendaciones para poder utilizar. Vamos a irnos en este momento a compartir lo que es nuestro libro de Excel para que puedan ya visualizar la forma correcta para poder crear un gráfico.
Con esta información que tengo acá, miren, que les muestro en la hoja llamada gráfico 1, ¿no? Yo tengo dos tipos de gráfico que puedo crear. Gráfico de columna o gráfico circular. ¿Qué tengo que hacer para poder crear un gráfico? Les mencionaba, si yo me encuentro fuera del área donde se encuentra mi información y yo me voy en este momento a la pestaña de insertar, dentro de la pestaña de insertar yo tengo el grupo de gráfico. Estos serían los gráficos que les mencionaba anteriormente. Además de eso, miren, tenemos gráficos dinámicos. Y además de gráficos dinámicos, tenemos los mini gráficos. Sabían ustedes que la mayoría de usuarios desconoce que nosotros podemos colocar mini gráficos. ¿Por qué se llaman mini gráficos? Porque ellos caben exactamente en una celda. Así como me explico. Ellos representan información, en este caso lineal, que corresponde a una celda. Voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan visualizar. Al colocarme acá, yo le voy a decir que quiero un gráfico de línea. Voy a colocar la información que tengo acá y al darle a aceptar, quiero que visualicen que el gráfico corresponde exactamente a la línea o a la fila donde tengo información. Yo puedo realizar y pueden visualizar que automáticamente me aparece la herramienta para mini gráficos y también puedo realizar otro tipo de gráfico. ¿Cuál sería la desventaja de los mini gráficos? Que solamente tenemos tres tipos. Tenemos el de línea, el de columnas y el ganancia o ganancia. Estos serían los tres tipos de mini gráficos que nosotros podemos colocar en nuestra versión. Y si ustedes pueden ver, ellos no son imágenes, sino que, y tampoco son movibles, sino que ellos se colocan dentro de lo que sería un Excel. Entonces, si usted nunca ha trabajado en Excel con mini gráficos, ahora usted ya sabe que además de del grupo de gráficos, tenemos el grupo de gráficos dinámicos y también tenemos el grupo de los llamados mini gráficos. Entonces, nos vamos a ir acá a gráficos y quiero que se den cuenta de lo que les acabo de mencionar. Yo tengo gráficos recomendados. Entonces, si yo me posiciono acá, en eso estaba ahorita, y yo le doy un clic a un gráfico, me aparece en blanco. ¿Por qué? Porque en el área donde yo me encuentro en ese momento, en la celda donde me encuentro, no hay información que Excel pueda darme. Entonces, ustedes se fijan, acá me aparece nada. Yo no tengo información en este nivel. Entonces, la forma correcta es o posicionándome o como siempre selecciona. Cualquiera de las dos opciones está bien. Entonces, me voy a ir a insertar. Les dije que iba a colocar un gráfico de columnas. Nosotros tenemos dos tipos de gráfico de columnas. Tenemos las llamadas columna en 2D y tenemos columnas en 3D. Utilícenme columnas 3D cuando usted sepa manejar estos tipos de gráficos. Recuérdense que lo más importante es que se vea claro y preciso la información que nosotros queremos exponer en esta hoja. Entonces, yo voy a crear un 2D. Vea cómo me aparece automáticamente. Y desde el momento que yo me posiciono o creo un gráfico, pueden visualizar que me aparecen las herramientas de gráfico. En el cual yo tengo en el grupo de diseño de gráfico, un elemento o un comando muy importante, diseño rápido. Cuando yo creo un gráfico, este es el diseño que me aparece por defecto. Pero si ustedes ven, en este diseño que me aparece por defecto, no me aparece lo que serían las leyendas, que para mí es importante. Para eso, miren, yo me voy a ir acá al diseño rápido. Y le voy a pedir que las leyendas me aparezcan al lado derecho. Y es por eso que estos diseños rápidos, usted puede visualizar el que más le gusta. Quiero decirle y recomendarle que el diseño que más se utiliza es el diseño número 9.
porque ustedes pueden visualizar que ahorita me aparece título de eje horizontal, me aparece título de eje vertical, me aparece la opción de leyenda y me aparece la opción para el título de gráfico. Entonces, esas serían las partes que para mí son principales de estar visualizando. Entonces, al sacar un gráfico, yo tengo también un grupo llamado estilo de diseño. Ocúpeme estilo de diseño cuando usted tiene 5 minutos para poder crear un gráfico y no le puede cambiar al diseño de su preferencia. Pero si usted tiene tiempo en el cual usted puede darle un formato a su gusto, hágalo. Es una recomendación que le doy. Pero acá, miren, podemos cambiar los colores que tienen por defecto. Desde las versiones 2013 para acá, me aparece opciones de multicolores o monocromáticos y también tengo la opción, sí, esos dos, multicolores y monocromáticos. En versiones de 2010 hacia atrás teníamos otros tipos de colores en los cuales nosotros podíamos colocar los colores que queríamos para cada uno de los gráficos o en este caso de cada una de las columnas. Pero para las versiones de 2013 para acá, solamente me aparecen estos dos, multicolores o monocromáticos. Además de eso, tenemos acá también diferentes estilos de diseño. La mayoría de usuarios, quiero comentarles que utiliza este, el estilo número 12. Se visualiza mejor, cambia en este caso lo que sería la apariencia. Y también tenemos este estilo, en este caso número 7, que les podría decir que es el segundo que más se utiliza en lo que serían los estilos de diseño que tenemos acá. Pero ahorita quiero mostrarles la forma en la cual yo puedo realizar el cambio. Lo podemos hacer de dos formas. La primera es irme a la pestaña de formato para poder realizar todos los cambios. Y la segunda, miren, es darle clic derecho sobre el gráfico y me voy a la opción de formato de área de gráfico. Me va a aparecer a un costado el formato del área de gráfico en el cual yo puedo realizar todos los cambios que yo quiero. Me voy a posicionar acá y voy a empezar en el área del gráfico. Yo puedo darle relleno sólido. Quiere decir que acá me aparecen todos los colores de cambios que puedo hacer. Tengo rellenos degradados desde la versión 2013 para acá. Nos aparecen los puntos degradados en los cuales nosotros le podemos dar los colores que nosotros queramos y colocar también puntos adicionales que nosotros queremos. Les voy a enseñar después en otros ejercicios, en las versiones de 2010 hacia atrás, nos aparecían ya colores, multicolores prediseñados, donde automáticamente dábamos un clic y nos aparecía así, estos colores que ustedes están visualizando. Pero desde las versiones 2013 para acá ya no, sino que de mi parte yo tengo que ir en cada uno de los puntos colocándole el color que mejor se visualice. Además de colocar en este caso lo que sería relleno con degradados, también tenemos rellenos con imágenes o texturas. Esta opción la encuentran en lo que es el comando texto y acá ustedes pueden visualizar que podemos cambiar la textura que nosotros queramos o que mejor se visualice. Pero también tenemos en insertar imágenes desde archivo o en línea. Si ustedes quieren insertar imagen desde archivo, a veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago para insertar una imagen si yo no tengo imágenes en mi computadora? Ya les había mencionado anteriormente, creo que Excel, o en este caso Office, tiene una carpeta llamada Clipart y PubSense Core, que es la que me ayuda a poder visualizar imágenes. Entonces, si yo me voy a archivo, me voy en este caso a unidad C, archivos de programa, voy a buscar Microsoft Office, permítanme que sea el otro, archivo por programa por 86. Voy a buscar Microsoft Office, Clipart y PubSense Core. Acá me aparecen todas las imágenes que tengo. En su momento pues van cargando poco a poco. Yo me voy a ir acá hacia abajo,
Vamos a ver si hay otras o que aparecen otras. Entonces me voy a ir acá para arriba. Aquí me aparecieron ya. Muy bien, voy a colocar esta que se encuentra acá y voy a dar insertar. Esta sería la forma de poder insertar imágenes de Clipart y PUB60. Pero si usted tiene internet, podemos también buscar en línea. Recuérdese que para nuestro buscador por defecto de Office nos va a aparecer Big. Acá voy a poner colores, por ejemplo. Vamos a buscar acá uno. Entonces, color. Bueno, acá pongamos uno rápido. Vamos a poner este que se encuentra. Voy a dar en este momento insertar y pueden visualizar que automáticamente me aparece acá el cambio. Si de repente no nos gusta lo que hemos colocado, podemos ir rápidamente a buscar otra imagen y automáticamente va a aparecer de esta manera. Permítanme que no me gusta tampoco eso. Voy a poner acá. Ahí está. Vamos a poner este. Creo que está se visualiza mejor. Entonces acá, miren, voy a seguir cambiando a cada una de las columnas o la serie que me representa las columnas. Vean que al darle un clic a la primera, automáticamente se seleccionan todas. Quiere decir que en este momento yo puedo darle otro tipo de relleno. Le voy a dar con relleno de tramo. Quiero que visualicen que me aparecen los diferentes tipos de tramo. Yo puedo cambiarle también el color que yo quiera. Y acá, miren, automáticamente me aparece. Vamos a dejar eso. Voy a darle un clic a la segunda columna. A esta le voy a colocar imagen de textura. Y vamos a colocar este que se encuentra acá. Y voy a dar un clic al tercero, donde le voy a dar un relleno sólido. Vamos a darle acá más colores y coloquemosle este color. Muy bien. Si ustedes visualizan tanto los títulos, en este caso de eje horizontal y vertical, y también llamado las leyendas, no se visualizan bien. Entonces usted puede dar un clic y acá le puedo colocar un color de relleno. Vamos a colocarle este color. Igualmente lo puedo hacer acá y lo puedo hacer también acá. Pueden visualizar que automáticamente me va realizando el cambio de los colores que yo estoy dando. Vean que acá me aparece el título. Vamos a colocarle gráfico de colores. Se pudieron dar cuenta que acá me aparece lo que serían estilos de WordArt. Yo le voy a dar acá un cambio. Voy a colocarle, vamos a ver cuál se está bien. Yo creo que es. Para que vean ya el cambio que nosotros podemos realizar a lo que sería un gráfico. Acá por tiempo pues lo he dejado de esta manera. Las líneas, estas líneas que se encuentran acá también ustedes pueden realizar un cambio. Yo le voy a dar acá sólido, perdón. Sería acá las líneas. Y le voy a decir que quiero este grosor de esta forma. Vamos a ver, creo que este se visualiza mejor. Y le vamos a dar acá un color. Este. Ahí está. Todas las acciones que tenemos dentro de un gráfico, nosotros podemos realizar los cambios que nosotros queramos. Si usted tiene tiempo para hacerlo, hagan. Una vista de un gráfico se va a visualizar en los cambios que ustedes les hagan. Siempre traten de poderle poner un estilo. A veces las empresas les gusta que pongamos imágenes que corresponden en el área en el que nos encontramos o el logo de la empresa. Igualmente usted lo puede hacer de esa manera. Lo importante es que cambie el diseño.
que sea un diseño atractivo y que se visualice bien. Esta sería la forma de poder crear un gráfico. No sé si hay alguna consulta sobre este procedimiento. ¿O ha quedado claro? Muy amable. Muy bien, miren, les mencionaba que tenemos dos tipos de gráficos que podemos crear. Ahora voy a crear el gráfico circular, también llamado pastel. Para eso siempre me voy a situar acá. La pregunta que hacen siempre, ¿puedo crear más de un gráfico dentro de mi hoja? Claro, usted puede crear todos los gráficos que quiera. Dependiendo de la información que tienen o que el gráfico se adapte a la información, usted puede hacer. En ese momento voy a crear un gráfico circular que va a corresponder automáticamente a trimestre 1. Les mencionaba antes que en el video del docente que se ve en el aula virtual, él solamente hacía selección de los datos que requería. Pero a veces esa opción nos quita el que nosotros podamos colocar ya sea trimestre 2, como el ejemplo que tengo acá, o trimestre 3. Entonces yo voy a dejarlo que se seleccione todo. Me voy a ir a insertar, siempre en el grupo de gráficos, voy a colocar un gráfico y ahora lo voy a hacer 3D para que vean la diferencia de un gráfico 3D. Estando acá, me voy a ir a diseño rápido y ahora voy a utilizar el diseño número 6. ¿Por qué? Primero porque yo necesito ver el porcentaje que corresponde a la información que tengo acá. Quiero mencionarles que un gráfico de pastel va a corresponder a un 100%. Si en su momento el gráfico no equivale a un 100%, él no le va a dar un porcentaje mayor. Él no puede darle 101, 107, 110. Su gráfico va a corresponder a un 100%. Entonces, tómelo en cuenta cuando vaya a crear este tipo de gráficos circulares. Yo voy a dar un clic acá y si ustedes pueden visualizar, me aparece trimestre 1. Aunque yo seleccioné los tres, me aparece trimestre 1. ¿Dónde puedo realizar el cambio? Acá en dato. Nosotros tenemos selección de datos y por haber seleccionado toda la información, pueden ustedes visualizar que aquí me aparecen los tres trimestres seleccionados. Pero aún así solamente tengo el trimestre 1. Voy a eliminar trimestre 1, voy a eliminar trimestre 2 y en este caso voy a dar aceptar. ¿Y cómo puedo saber que me ha realizado un cambio? Vean, por favor, acá aparece trimestre 3. Anteriormente me aparecía trimestre 1. Voy a realizar el cambio con trimestre 2. Voy a dar aceptar. Y acá está, miren, automáticamente vuelvo a tener otro cambio en mi gráfico circular que tengo acá. Voy a dejar acá trimestre 3 y rápidamente voy a empezar a realizar lo que serían los cambios. Voy a colocar acá otro diseño y también podemos colocar lo que sería, voy a hacerlo por el momento para acá para que pueda tener mejor visualización. Cada uno de ellos también puedo realizar lo que sería el cambio. Perdón, que seleccioné todos. Acá está. Ahora sí, vamos a empezar a darle un cambio. Por tiempo yo lo voy a hacer con colores de relleno sólido para que puedan visualizar acá que todos, en todos se puede realizar, en todos se puede realizar el cambio. Sí, ahí está. Ahí está. Muy bien. Este cambio, o en este caso, lo que corresponde a mi título de gráfico, no voy a realizar cambio, porque este conlleva, en este caso, el nombre que tengo acá y mi encabezado con la información que tengo. También podemos hacer selección y le voy a colocar acá otro color para que se visualice mejor. En este también voy a colocar otro color para que se visualice mejor. Voy a hacer para todo, para que se visualice mejor. Entonces pueden visualizar acá que ya tengo dos tipos de gráficos diferentes con una misma información.
usted quiere cambiar el trimestre y su jefe, cuando están en la reunión, le pide que cambie a trimestre número 2, no hay ningún problema. Desde el momento que usted hizo selección de toda la información, tiene el derecho de poder cambiar la información. Además de eso, miren, en el grupo de datos, nosotros también tenemos cambiar entre filas y columnas, pero tenga mucho cuidado. Voy a realizarlo acá con el gráfico de columna. Cuando nosotros realizamos esos cambios, quiero que se den cuenta que lo que está en columna pasa a fila y lo que está en fila pasa en columna. La información que tengo siempre se va a mostrar así como la digité. Pero en mi gráfico también puedo realizar ese cambio. Pero si usted lo cree conveniente que le colocaron la información incorrecta, que lo que estaba en columna era en fila y lo que está en fila en columna, usted puede realizar el cambio acá en el grupo de datos. También tenemos una opción en la cual, pues casi no se utiliza, de cambiar el tipo de gráfico. Considero que si usted sacó este gráfico, el de columna es el que iba a utilizar. Pero si usted lo requiere, usted puede cambiar, en este caso, a otro tipo de gráfico. Y al final, miren, tenemos ubicación. ¿Saben qué tan importante es ubicación? Para esto voy a crear en este momento una hoja adicional. Déjenme acá poder sacar. Y la voy a nombrar como Model Graphic, para que puedan ver qué va a suceder en este momento. Cuando yo me encuentro en la pestaña de diseño, el último grupo que tengo es ubicación. Voy a mover en este momento el gráfico circular. Si usted, el gráfico que tiene dentro de la hoja con información, no lo requiere acá, sino que lo quiere en otra hoja, usted lo puede mover. Siempre me dicen, Vanessa, ¿puedo copiar y pegar? Claro, usted puede hacer esa opción. Pero si en Excel nos aparece una opción de mover, considero que sería la forma correcta para hacer. Entonces, teniendo seleccionado el gráfico que deseo mover, me voy acá, miren, a ubicación, le doy un clic en mover gráfico y me aparece este recuadre. Si yo no tengo una hoja específica donde quiero mover el gráfico, entonces yo le doy hoja nueva. Quiere decir que el gráfico automáticamente, Excel me va a crear una hoja nueva donde me va a colocar el gráfico. Pero si yo tengo una hoja donde quiero mover, me voy a opción de objeto en. Voy a ir a buscar la hoja que acabo de crear, llamada mover gráfico. Y acá, miren, le voy a dar aceptar. Desde el momento que dé aceptar, me va a llevar a esta hoja y me va a colocar el gráfico. Vean qué tan importante es que en la hoja nueva, el gráfico me lo coloca en el mismo sitio donde estaba, en las mismas columnas que me representa o filas de posición. Entonces, si usted quiere mover un gráfico y, por ejemplo, usted lo quiere hasta la fila, por ejemplo, 25, 26, entonces coloque en esas filas el gráfico, porque ahí es donde va a aparecer. Muchos usuarios solo mueven y entonces a veces se les coloca encima de la información, porque él va a buscar la posición donde se encuentra o de donde la hoja de donde lo traen. Entonces, cuando movemos un gráfico, también es muy importante saber que cualquier cambio que usted haga en la información de donde depende el gráfico, por ejemplo, acá, miren, voy a colocar acá 0. El gráfico también acá va a efectuar, en este caso, lo que sería la acción. Lo hice en el trimestre 2, perdón. Por eso no me efectuó el cambio aquí. Ahí está. Y lo voy a hacer con este. Aquí era donde tenía que hacerlo. Ahí está, miren, automáticamente el cambio que yo efectúe en mi tabla también lo va a sufrir el gráfico donde se encuentra. Porque recuérdense que él depende de una información. Que lo moví, sí, pero no se vuelve él solo. O sea que si yo lo muevo, esa información va a quedar así. No. Todo cambio que yo haga
en lo que corresponde a la información de donde depende el gráfico, automáticamente lo va a realizar el gráfico donde yo lo muevo. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí. Muy amable, gracias. Para los demás, queda claro. Gracias, muy bien. Muy bien, entonces voy a continuar acá por tiempo. Estas serían las formas en las cuales nosotros podemos realizar la acción de trabajar con un gráfico en el cual podemos darle diseños rápidos, estilos, selección de datos, en este caso cambiar el tipo de gráfico o mover el gráfico. Cuando nosotros trabajamos un gráfico de columna, también podemos realizar selección de él, en el cual identificamos solamente lo que queremos. Pero acá es importante que usted, cuando realice esta acción, se dé cuenta en cuál columna está realizando el cambio. Entonces, si usted también quiere hacerlo para un gráfico de columna, también puede realizar la misma acción que hice anteriormente con el gráfico circular o gráfico de pastel. Quiero mostrarles otros tipos de gráficos. Estos ya los tengo hechos para que ustedes puedan también ver otros diseños que nosotros podemos hacer en los gráficos. Acá miren, es una tabla bastante pequeña donde tenemos notas que corresponden a diferentes meses. Pero vean este diseño que también corresponde en este caso al grupo de diseños de gráfico, en el cual vamos a destacar siempre la información que nosotros queremos. Acá miren, les mencionaba, permítanme, voy a cerrar acá. Les mencionaba que el diseño que más se utiliza es el diseño número 9 y es el que yo he colocado acá. También nosotros podemos hacer referencias cuando tenemos información de notas a utilizar el diseño número 10, donde ustedes pueden ver en este momento que las columnas se han colocado una encima de otra. Y corresponde en este caso a los valores que yo quiero mostrar. Entonces, ese sería el diseño número 10. Y tenemos en este caso el diseño número 11, donde también solamente me muestra lo que corresponde a la información que tengo de lo que sería el título de eje horizontal y lo que sería en este caso mis leyendas. Además de eso, miren, tenemos también otro tipo de gráfico en el cual este sería el gráfico lineal. En nuestros gráficos lineales tenemos que saber siempre el dato que nosotros queremos destacar. Por ejemplo, acá la información que tengo corresponde a gasolina en El Salvador. La diferencia de precio que ha tenido desde junio hasta septiembre. Entonces, consideré que un gráfico que se puede utilizar es el gráfico lineal. Entonces, ¿por qué utilizo acá el gráfico lineal? Porque puede suceder que a la hora que yo esté representando o dando la información, yo quiero destacar un valor de los que se encuentran acá. Entonces, fíjense, solamente me coloco en uno de los puntos que se encuentran acá y él me dice que esa serie corresponde a lo que sería gasolina especial y que tiene un valor que corresponde al mes de julio de 3.87. Entonces, en la medida que nosotros estamos dando la información del recuadro, también podemos destacar que se nos abra el recuadro emergente de la información que corresponde a cada uno de los puntos que se encuentran acá. Entonces, este gráfico me muestra esa información que en este momento para el cuadro que tengo es de suma importancia para mí cuando estoy explicando. Pueden también destacar que dejé lo que sería un fondo blanco para que se visualizara mejor, porque este gráfico cambia bastante. Solamente se convierte, como dicen, estilos lineales.
Entonces necesito que se destaque mucho el graphic. Es por eso que dejé un color blanco atrás para que se visualizara mejor. Y también estos puntos que se encuentran acá, nosotros podemos realizar cambio de color si nosotros lo queremos. Tanto a cada uno de ellos como la selección de todos y poder realizar también un cambio. Eso usted lo puede hacer. Ya sabe que automáticamente si yo me voy a la opción de formato, yo puedo colocar el color de mi preferencia y vean que automáticamente realiza el cambio. Lo voy a hacer acá para algunos, para que puedan visualizar cómo automáticamente realiza el cambio. Ahí se ven. Bueno, este no se destaca bien el color. Vea, permítanme, voy a colocar acá blanco. Ahí sale, para que se visualice mejor. Este punto no se ve bien, entonces a ese sí le puedo cambiar a un color. Ahí está, para que se visualice mejor. Entonces, si usted tiene tiempo, puede hacer punto por punto en el área que tenemos para poder colocar lo que sería el color de su preferencia. Y si no, pues lo destacamos con un color de nuestra preferencia. No sé si queda claro de esto que les acabo de explicar, de otros tipos de gráficos que podemos utilizar. Hola. Sí, ingeniera. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien, gracias, gracias, muy amable. Quiero mostrarles acá, tenemos también el gráfico de línea que lo podemos representar solamente con una columna de información. Esta imagen, miren, que coloqué acá, corresponde a una evolución de las precipitaciones que existen en los diferentes meses. En este caso, el cambio de milímetros que corresponde a la evolución. Bueno, acá no tengo evolución. Así es. De las precipitaciones. Entonces, quiero que visualicen que este gráfico lineal también nosotros lo podemos destacar con lo que corresponde a información de una columna. Anteriormente se los hacía con diferentes datos, ahora se los proporciono con una sola columna, en el cual automáticamente, miren, me muestra lo que corresponde a la información. Quiero también decirles que esta información de los meses que tengo acá, que corresponde a mis títulos de eje horizontal, pueden ser movibles. ¿Cómo realizo en este caso esta acción? Cuando yo abro, en este caso dando doble clic al cuadro que me aparece a un costado, me aparece la opción de dar formato al eje. Quiere decir que me voy a ir a la opción de alineación y en ella yo le puedo destacar cómo quiero la información. También puedo darle un ángulo de mi preferencia y quiero que se den cuenta que automáticamente yo voy realizando acá, dando clic al ángulo personalizado, me va cambiando a la postura de la información que requiero. Es así como se visualiza de esta forma lo que corresponde a cada uno de los meses. Porque si ustedes ven, con los puntos que se encuentran acá, la información se va a visualizar mejor. Con esta acción que estoy haciendo con mi puntero, ustedes se están dando cuenta que corresponde a los puntos de mi gráfico de línea o con la información que tengo acá. Entonces, lo que corresponde a nuestros títulos de eje horizontal, nosotros también podemos realizar lo que sería el cambio de las categorías de información que se encuentran acá. Este sería siempre un gráfico de línea, solo que este gráfico ahora depende de lo que es una información de mi columna. Me voy a ir acá a otro gráfico. Este, miren, me representa lo que es el gráfico de barra. En el gráfico de barra, yo he destacado acá lo que son calificaciones y estudiantes. Pero si ustedes visualizan, voy a destacar esta,
la serie con color para que puedan visualizar mejor. Era acá. Muy bien. Quiero que vean que automáticamente yo solamente seleccioné lo que serían estudiantes. Estas serían, miren, una de las acciones en las cuales nosotros podemos trabajar. Creé la tabla y entonces me dijeron, de la tabla, crea un gráfico de barra y destaca en este caso estudiante. Entonces, eso fue lo que yo realicé. Coloqué un gráfico de barra donde estoy destacando lo que serían estudiantes. Pero les mencionaba anteriormente que esta acción que yo hice en este momento no me permite en las opciones poder realizar otro cambio. Si me pidieran que se quiere visualizar en este caso lo que sería en calificación. Entonces, tome en cuenta que si este gráfico no se va a realizar ningún cambio, perfecto. Usted lo puede hacer de esta manera. Con esto quiero decirles que no estamos cometiendo un error, pero sí estamos como no destacando toda la información que nosotros tenemos. Pero si así no los piden, no hay ningún problema. Usted hace la selección y con este tipo de gráfico de barra, también nosotros podemos colocar lo que sería la información. Yo creo que con la imagen no se visualiza acá. Voy a destacarlos para que puedan ver que ahí tenemos la información de los valores numéricos que se destaca con la información que nosotros tenemos acá. Pero además de esto, miren, permítanme, que así ya se me había mostrado, tenemos otros tipos de gráfico. Se dieron cuenta ahorita que los gráficos que les he mostrado es el gráfico de columna y el gráfico, en este caso, lineal. A veces va a suceder que la información que nosotros tenemos acá queremos destacarla de dos formas diferentes. Entonces, no solamente necesitamos colocar lo que corresponde a un gráfico de columna, sino que también nosotros queremos destacar un gráfico de línea. Para poder crear un gráfico llamado combinado, que es el ejercicio que tengo acá, lo único que debemos de hacer es, estando en el grupo de gráficos, nos vamos al comando de insertar gráficos combinados y pueden visualizar acá los que me aparecen, que sería este. Acá tengo ya el gráfico combinado y este tipo de gráfico de área de afiliación. Pero si ustedes se están dando cuenta, acá no me está dando el gráfico combinado para esta opción. ¿Por qué? Porque me está diciendo que esta información solamente requiere para un gráfico. Pero si ustedes visualizan en el gráfico de columna agrupada de línea en eje secundario, sí me aparecen los dos gráficos. Entonces quiere decir que con la información que tengo acá, ese es el que se destaca para poder colocar. Y es por eso que yo coloqué acá este gráfico. Quiero que ustedes vean, yo con este pues tuve el tiempo para poderle realizar todas las modificaciones que para mí se visualizan bien y vean que los colores que he colocado, porque representan solamente a una columna, por eso van del mismo color. Anteriormente teníamos tres áreas de información. Es por eso que podíamos colocar diferentes columnas de colores, pero acá no, representa solamente una columna de información y destaqué dos colores que se visualizaran bien, que en este caso es el color rosado y el color verde. Entonces se pueden dar cuenta que automáticamente en Excel también podemos colocar lo que son llamados gráficos combinados. Si en su momento la información que usted tiene corresponde a este tipo de gráfico, no hay ningún problema. Usted lo puede hacer. Y por último, miren, quiero mostrarles que cuando nosotros tenemos acá información, y nosotros no sabemos qué gráfico podemos utilizar,
les mencionaba anteriormente que siempre en la pestaña de insertar y en el grupo de gráficos tenemos gráficos recomendados. Entonces nos va a aparecer esta ventana con dos pestañas. La pestaña de gráficos recomendados, donde me dice Excel que estos serían los gráficos que me recomienda con la información. Entonces vean que tengo gráfico de dispersión, tengo gráfico de burbuja y tengo gráfico de columnas 100% apiladas. Entonces usted, cuando no sepa qué gráfico poder utilizar con la información que tiene, puede venirse a gráficos recomendados y poder visualizar todos los que le aparecen y colocar el que usted considere que va a poder evaluar mejor o que se va a poder evaluar mejor. Entonces, yo voy a colocar este de columnas agrupadas que considero que se visualiza toda la información y rápidamente voy a realizar acá un cambio. También quiero mencionarles que los gráficos nos aparecen de un tamaño predeterminado, pero nosotros, si volvemos bidireccional, lo que sería la parte inferior, podemos hacerlo al tamaño que nosotros requerimos. Entonces ya acá, usted ya sabe todos los cambios que nosotros podemos realizar y también poder, en este caso, pues destacar, si usted así lo prefiere. Puede colocar el diseño de estilos que nos aparecen por defecto y colocar también el color de su preferencia. Voy a dejar de esta forma, finalizando acá las diferentes opciones que nosotros tenemos para poder crear un gráfico. No sé si tienen alguna consulta. No, ingeniero. No, ok. Muy bien. Entonces, hasta acá llegaría el tema de gráfico. He tratado rápidamente, créanme que el tiempo es muy corto, pero he tratado de poderles enseñar diferentes estilos en los cuales lo hemos hecho desde cero y también ya ejemplos que traía hechos para que ustedes puedan visualizar diferentes tipos de gráficos y diseños que podemos nosotros realizar acá en Excel. No olvide que es importante tener una tabla con información para poder realizar un ejercicio de gráfico. No es igual que Word, no es igual que PowerPoint. Ellos aparecen por defectos tanto en Word como en PowerPoint, pero acá no. Si usted no tiene la información, no me puede crear el gráfico. Y a veces me dicen, Vanessa, pero si ya tengo la información y el gráfico en blanco, al seleccionarlo yo puedo crearlo. Sí, pero considero que esa no es una forma correcta y tampoco se la voy a enseñar porque para mí no es una forma correcta de crear. Tiene que tener ya un cuadro creado para que pueda tener ya su gráfico automáticamente. Muy bien, miren, voy a dejar de compartir. Agradezco mucho a los que ya tienen su cámara activada. Elmer, Susana, Jimmy, Norma, desearía por favor que puedan, Tati, que puedan activar su cámara para que nos podamos despedir. Esta es nuestra última clase síncrona en el cual pues estamos finalizando lo que es el módulo de Excel básico. Quiero desde ya darles un aplauso virtual, felicitarlos porque cada uno de ustedes ha hecho un esfuerzo grande en conectarse, en estar en cada una de las clases, en tomarse su tiempo para poder trabajar en el aula virtual. Sé que a veces no es fácil. Nuestra vida siempre está llena de dificultades, tanto nuestro trabajo, también nuestro hogar, nuestra familia que nos está esperando siempre. Entonces, agradecerles porque este es un triunfo de usted. Sigan adelante, no solamente se queden con este módulo, sigan practicando. Excel no solamente es de visualizar, sino que de mucha práctica. Si usted no me practica, todo lo que le he enseñado lo puede llegar a olvidar. Entonces, felicitarlos desde ya. Sigo enviándoles acá aplausos virtuales. Dejo la palabra si alguien quiere dar un comentario. Muchas gracias, ingeniero. La verdad es que las clases han estado bastante amenas y bastante interesantes para todos los que, pues, obviamente no hemos tenido la oportunidad de tener una clase tan personalizada como esta. Aunque sea virtual, pero es bastante
es bastante dinámica y bastante importante. Así que las gracias de antemano y los compañeros también. Un gusto de poder haber podido estar con ustedes compartiendo. ¡Papá! Gracias, Alexis. Gracias por sus palabras. ¿Alguien más quiere decir algo? Muchas gracias, ingeniero, por la conferencia y por las enseñanzas, ingeniero. Gracias, Luis. Dígame, Gigi. Muchas gracias, ingeniero, por compartir también con nosotros sus conocimientos y la paciencia que nos ha tenido también. Muy amable. No, estoy a la orden. Créanme que para mí también es un gusto poder compartir lo poco que sé. Y lo voy a decir de esta manera porque Excel tiene muchas cosas que cada día pues yo voy aprendiendo y es para mí un placer poderles enseñar. Espero que cada uno de ustedes pueda irse a Excel intermedio. No sé si van a quedar conmigo, pero con el profesor que queden, créanme que también les va a seguir enseñando todas las formas de cada uno de los temas que podemos trabajar en este caso en Excel. Muy bien, miren, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Feliz noche para todos y felicidades. Felicidades a cada uno de ustedes. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, gracias, feliz noche. Feliz noche, adiós. Chao. Adiós, dígale.